donde es su palabra y es su promesa la que nos sostiene, donde es esa promesa de parte de Dios la que en medio de la tribulación y en medio del dolor decimos: hay una promesa de parte de Dios, y Él no miente y Él no se arrepiente, y yo sé que la va a cumplir. Y la palabra de Dios dice: y aunque tardare y habiéndolo esperado, vamos a recibir esa promesa y esa palabra de parte de Dios. Tú eres un instrumento en las manos del Señor. Déjate utilizar. Él quiere utilizarte. Él quiere hacer milagros. Ezequiel lo veíamos ahora. Ezequiel, la palabra no dice si hizo milagros, si hizo sanidades. No figura. Pero fue un gran hombre y un gran profeta en las manos del Señor. Dios a muchos los va a utilizar con milagros, a otros con sanidades. Conocemos toda la parte de los dones y talentos que hemos recibido de parte de Dios. Déjate utilizar con lo que Dios te ha dado y te ha entregado. Y levántate en el nombre de Cristo Jesús a permitir que lo que Dios quiere hacer contigo se pueda cumplir en el nombre de Cristo Jesús.